un oasis rodeado de tierras áridas, la mano del hombre, cientos de inmigrantes que llegaron de Europa y junto a criollos formaron e hicieron grande el corazón de Mendoza. El esfuerzo por conservar el agua, el progreso, el paso de los años, las grandes represas, un gran trabajo y toda una historia que lleva a otra historia. Ese corazón que late en un nombre, San Rafael. Tierra de buenos vinos, de producción, de hermosos paisajes, de aventura, de la buena y abundante cocina, la de su gente, un capítulo aparte, campechana, servicial y hospitalaria, su tesoro más valioso. Casa, porque yo estaba en la ruta con los dulces. Entonces trajimos los dulces acá a la casa, fabricamos dulces y yo me estaba preparando para cocinar, pero no me quería largar todavía el año que nos largamos. Y vino un turista de Córdoba a probar los dulces. Y me dijo, ¿sabés cocinar? Sí, le digo, sé cocinar desde chico, me gustó la cocina y estoy en el Instituto de Alta Cocina. Me dice, yo mañana vengo a comer pollo al disco. No, le digo, si yo no estoy preparado para hacerlo, no, yo mañana vengo. Así que el otro día me llama a la mañana y eran cuatro ellos, y no, me dice, somos 10 ahora. Así que fue, ahí me largué a cocinar, ya definitivamente acá en mi casa. Y hacemos toda la cocina en horno de barro y disco. Carne a la masa es un sistema para ablandar carne, es un sistema que se aplicaba muchísimo acá en Mendoza, porque Mendoza tiene carnes duras, el animal camina mucho entre los cerros, todo eso, y entonces la carne es dura, y un sistema para ablandarlo que se copió de España. Un kilo de carne, un kilo de harina, mucha sal a la harina, un chorrito de aceite. Sacame la carne, Esteban.
masa, agua, aceite y sal. Nada más. Dejamos descansar un rato. Se cortan los pedazos de carne, se adoban y se dejan macerando un día, más o menos, medio día. Tapa de asado, ¿no? Ya marinada, con ajo, perejil, ají, pimienta blanca, pimienta negra, orégano, limón, bastante limón y nada más. Estiramos que quede un centímetro más o menos. Difícil, más ¿eh? Casero. No, esto es más de entre casa que de restaurante. El restaurante este lo podés llegar a conseguir cuando ponen algún cartelito, hoy carne a la masa, pero no es común. Ponemos acá. Después se envuelve en una masa con toda esa marinada, se le agrega vino y se manda al horno de barro. Ahí está. Cuatro horas y media. ¿Se puede hacer en un horno común? Se puede hacer en un horno común. Sin ningún problema. Lleva el mismo tiempo, un poquito más. Pero 500 grados el horno, 400. Se puede hacer tranquilamente. En el comedor este, en mi casa, tengo un comedor grande, ustedes han visto, y yo atiendo hasta 24 personas al máximo. Entonces los acomodo todo de tal forma que todos estén juntos, o sea, una sola mesa directamente, son 12 de cada lado, y ahí no se conocen, y ahí se entran a conocer, y bueno, la cena empieza a 9 y media, y son las 2 o 3 de la mañana y todavía están acá. Hacemos una picada con jamón, chorizo seco, aceitunas rellenas con queso, sardo, roquefort, pasta de aceituna, aceitunas negras, ciervo ahumado. Bueno, eso según el día como esté, ¿viste? Se prepara. Todo con pan calentito, recién horneado. Después vienen unas empanadas y después el plato que hayan pedido, porque yo trabajo todo con reserva. El plato que han pedido, si han pedido chivo, carne a la masa. Normalmente siempre se hace uno o dos platos. Que todos lo comen, todos comen chivo, aunque no hayan querido chivo, y todos comen carne a la masa o lo que hayan pedido. ¿Conviene poner el papel? Pues si no queda fea, ¿viste? Queda todo quemada. Aprovecha a ver si está. O sea, es mi casa, así que yo lo manejo a mi estilo de. Como una casa de familia, directamente. Todos comparten todo. Siempre le digo a los turistas: es la casa de ustedes. La única diferencia con la casa de ustedes es que lo que hay acá adentro es mío. Se cita todas las 9:30, a medida que no se empieza a comer hasta que no llegan todos. Así que normalmente 9:10, ahí empezamos a comer todo. Se presentan todos, cuando a medida que van llegando, los hago que se presenten. Y después, bueno, se sientan donde quieran. De ti hay gente que llega media hora antes. ¿Viste? Y me ve preparar las cosas, los hago participar, no tengo ningún problema, ¿viste? No. No es que estén encerrados, no, ellos tienen libertad de acción acá, hacen lo que quieren. Muchos amigos se hace uno, gente que viene 2 o 3 veces al año, 2 veces, vienen a casa, ya son amigos, ya son de la casa, viene gente a cocinar. Ese es mi estilo de trabajo acá. Muchachas más dulces que el moscate. Desfile de sopa y pillas, la abuela me da masa. ¿Cómo te hace caso, eh? Está lindo, eh. Jarilla y el olorcito del pan. Con chicharrón las tortitas calientes no que hacen mal.
con chicharrón, las tortitas calientes lo que hacen más. Jamón. No, pero acá está lindo, ¿eh? Se llama Pucallá. Aparte un día como hoy con calor, ¿no? Y ahora para comer una picadita, picadita, ¿no? Por eso tengo para arrancar con una picadita. Para hacer el lindo. Cantarán, tenga en la mano el pañuelo si Cueca quiere bailar. Mendocina enamorada, tus besos saben a mí. ¿Y Obrador por qué le pusiste el Obrador? Mi hijo se lo puso, el Guillermo. Ajá. Porque él vive en España. Entonces, le gustaba un lugarcito que se llama El Obrador. A ver. Cuando vino, que yo estaba haciendo la galería, me dijo, pon El Obrador, ¿no? Y quedó bien, en el lugar donde se guardan las cosas, el lugar donde se trabaja. En vasco quiere decir, dicen que es el que hace dulce. ¿Cómo le hago dulce? Ya viste, estoy dejándolo un poquito. ¿Y estuviste en España hace poco, no? Estuve en España, estuve en una cocina 45 días trabajando. ¿Ah, sí? 12 horas por día. Aprendiendo cocina mediterránea. ¿Y te gusta hacer así? Sí. Cosas distintas, ¿no? Cosas distintas. Hago mucho el hongo. Parrilla no hago. Ajá. La parrilla, la mejor parrilla es la de tu casa. Claro. Yo voy a salir a comer parrilla para amargarte. No, claro. Tráemelo así, tráemelo asado, tráemelo. No, que me lo trajiste claro. Crudo. Que no sirve. Entonces parrilla no. Aparte creo que la gente busca comer cosas distintas, ¿no? Comer cosas distintas, exacto. Y gusto distinto, ¿viste? Uh-huh. Y algo preparado en el momento. Tipo antes, claro. Con ingredientes nuevos, pero siempre recordando lo viejo. Hacer una fusión. Me sorprende, qué sé yo, cuando de pronto ves que a alguien no le gusta nada que hay en la carta y la rapidez, la espontaneidad que tenés como para satisfacer a esa persona. ¿No? Siempre estamos así, ¿viste? Porque estoy yo salgo y los miro a todos cada uno. Estoy cocinando y los estoy relojeando. Como se puede ver la cocina. Claro. Y los chicos por ahí cuando están me dicen, entonces vos siempre vas a ver qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Tenés que satisfacer las necesidades del cliente. Bueno, pero la verdad que da gusto, ¿no? Porque... Y da gusto, sí, es satisfactorio, ¿viste? Che, pero vamos... ¿Qué estás grabando? Vamos a hacer una picada, vamos, qué joder, hombre, vamos. Y nos sentamos a charlar un ratito. Sí, hombre. Dale, vamos. Sentamos.